buenos días. Aquí estamos con la bendición de Dios. Cita en Televiaducto SRL, Canal 3, con un equipo de producción excelente y nosotros para llevarle a ustedes este programa lo mejor de todo edición estelar, esperando a Moronta. Qué bien cuando se trabaja en equipo y cuando trabajamos de esta manera. Vamos ahora a compartir todas las informaciones, siempre bajo la bendición de Dios. Hoy, como siempre, un programa excelente, muchas informaciones en este viernes. Y en la noche nos vamos todos a apoyar al baloncesto superior de España. Señor director, nos vamos ahora a la oración de todos los cristianos, pero yo quiero llamarla, hoy me nace un nombre porque estuve conversando con José Luis Núñez y me dijo, pesado, vamos a poner el himno que usted siempre, digo yo, el himno, dice, sí, ah, el Padre Nuestro. Digo yo, mira, nació una frase, el himno cristiano de todos los seres vivientes de este planeta, el Padre Nuestro. El himno cristiano.
Qué bueno que ya estemos nueva vez en este programa Lo Mejor de Todo, edición estelar, Esperando a Moronta. Miren, yo siempre, he agradecido a Dios que nos permite desarrollar este trabajo. Porque en el día a día nosotros captamos imágenes que la mocanidad, tanto aquí como en el exterior, la vive. Esos momentitos plasmados, espontáneos, cuando uno llega, uno se siente bien. Hay un videíto que tiene Elvis, el control, y José Luis, asistente de control. Señores, yo me doy hoy un personal excelente. Miren, con esta manera de nosotros llegar, vimos que le están tomando en el control del Canal 48 a Iván Paulino, uno de los técnicos control master de esta planta. Ahí, espontáneamente entré, abrí mi lente y grabé para vivir este momento con él, con la familia de Televiaducto y con todos ustedes. La fecha, una de las fechas más importantes que tiene un ser humano, que es su natalicio. Él está de cumpleaños y al estilo nuestro, ahí está plasmado el cumpleaños. Mira, mira, miren qué equipo. Vámonos allá. Esta información gracias a Cop Cibao y también a Industrias Macier y al Super Cepin. Vámonos allá. No, no, de cumpleaños, ¿Quién es que está de cumpleaños? Iván. Una, dos y tres. Celebro tu cumpleaños tan pronto y asomar el sol. ¡Hey! Miren, Iván, mi amigo y mi hermano, uno de los técnicos de aquí. ¿Cómo te sientes con este recibimiento hoy? Bien, bien, excelente. El equipo de Televiaducto siempre tiene presente a nosotros. Gracias. Perfecto. ¡Ey, la bulla, la bulla! Miren, así se trabaja aquí en equipo. Y eso ustedes lo ven en este programa, Lo Mejor de Todo. ¡La bulla! ¿Ustedes ven? Así que los que tengan el teléfono de Iván, empiecen a llamarlo, felicítenle con abrazo y con una fundita. ¡Cha, Iván, toma! Qué bueno, felicidades, mi amigo y hermano Iván Paulino. Que Dios te siga dando esa manera de ser, servicial, cooperador. Un joven que desde que le conocimos aquí siempre ha trillado el camino del norte y de la formación. Salud, éxitos, unión familiar, desarrollo intelectual y laboral, y ante todos, reconocer lo que tú siempre reconoces, que nada en el mundo se mueve si no es con la voluntad de Dios. Felicidades. Mira, aquí me tira Elvi García, me dice, pesado, dígale a Iván que un vinito ahorita, 19 crimen. ¡Ey, ey! Ya tú sabes. Eso es, mi hermano, qué bueno. Miren, después de esta felicitación, vámonos también ahora, tengo por ahí un reconocimiento que el honorable Ayuntamiento de Moca y la Sala Capitular pues entregaran a Carlos Brito por su destacada participación como ser humano, como compositor, como cantante, como persona que siempre está apoyando todo lo bueno y positivo para la mocanidad. Carlos Brito recibe de nuestro alcalde, el doctor Miguel Guarocuya Cabral, y de la secretaria municipal, Miriam Jiménez, esta proclama que les reconoce por estos méritos y por muchos más. Y este programa también felicita a Carlos Brito, mi amigo y mi hermano. Vamos con la foto de Carlos Brito ahí también. Ahí. Miren qué bien, miren qué bien. Uno de los principales artistas del país y coproductor de este programa y coproductor del programa El Remeneo de la Tarde en Radio Ideal. Carlos, ese reconocimiento lo recibe Moca entero, porque Moca es Carlos Brito es Moca. Felicidades, hermano. Sinceramente, sinceramente, déjame ver, aquí hay un vidito que no le ha llegado. Creo que tiene uno de las fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario. Ahí está Exxon Reynoso, quien anoche fue el animador en tarima. Unas secuelas de grandes productores y de animadores en tarima han estado desde el inicio de estas fiestas. Y anoche Exxon Reynoso, con ese estilo de él que le caracteriza, fue el animador y presentador oficial
presentando a Ken Álvarez. Ya estaban llegando, saliendo de misa, y ahí hay parte del público que anoche se dio cita en estas celebraciones de las fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario. Vamos allá, señor director. Ya, Willy, el cuadrado está alineado, ya me dicen. Así que bienvenido, cuadrado. Y aquí está, hey, saludos también para mi hermano Danilo Almanza, que está por aquí, el Romeneo. Así que bienvenido, Romeneo, cubriendo todas las incidencias de estas fiestas patronales en esta noche. Saludos a doña Milagro Cantelier también, una profesora que está por ahí. Gracias, bienvenida, doña. Y vamos a disfrutar todos de este artista nuestro con una calidad nacional e internacional. Ken Álvarez, en vivo con nosotros. Adelante, señor director. Hey. Bueno, siguiendo el calendario de las fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario, han sido todo un éxito y así se seguirán perfilando hoy, mañana, también el sábado, hoy, mañana sábado y el domingo, que es el cierre. Sin dudas, el comité organizador de estas fiestas patronales han dado todo por el todo, también los patrocinadores y el pueblo, que ha ido dándose cita durante estos 9 días que se han estado celebrando y se están celebrando todavía en la emplanada del Parque Duarte de Moca, quien después de la celebración de la Eucaristía, que comienza a las 7, pues cuando terminamos, pues seguido nos vamos al parque a socializar y a disfrutar de los momentos artísticos que estamos viviendo. Miren, ya hoy tengo una foto por ahí de Óscar Martínez, quien es uno de los encuestados en Jamao para ver si puede quedar como el candidato a alcalde del PRM. En la modalidad de las encuestas que está realizando el PRM para ver cuáles son los candidatos con mejor representación y aceptación en el pueblo de toda la República Dominicana, ya hoy se dará a conocer los ganadores, estarán en los diferentes medios, y en Jamao, provincia de Espaillat, se perfila prácticamente como el ganador, un gran hombre de ahí, un hombre del partido del PRM, que es Óscar Martínez Flete. Vamos a esperar ya que oficialmente se den a los ganadores de las diferentes candidaturas en la modalidad municipal en todo el país. Las 11:15 minutos, ya me hace Iván seña de que nos vamos al primer corte. Luego venimos con más informaciones en este programa Lo Mejor de Todo. Tengo por ahí también, que ya Elvi debe de tenerlo, pero vengo en breve, con un acto de inauguración de 2 exposiciones simultáneas del Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón, que está tomando lugar ahora, se está celebrando en el Salón Juan Morris Durán del Ayuntamiento de Moca. Quédense ahí, no se vayan, porque vamos a ver ahora los mejores spots publicitarios que productor de programa pueda tener. Señor director, cuando usted guste, vámonos allá. Senaduría de Espaillat informa. Nuestro senador Carlos Gómez, junto a su fundación, hizo entrega a miles de estudiantes de nuestra provincia de útiles escolares en varias actividades. Allí, los jóvenes tuvieron un encuentro especial para el inicio de las clases junto a su kit educativo donado por el senador Carlos Gómez. Ya somos provincia ecoturística. El presidente Luis Abinader promulgó la ley 4123 que declara la provincia de Espaillat como ecoturística.
Pública, proyecto propuesto por nuestro senador Carlos Gómez. En lo adelante, nuestra provincia va a recibir más incentivos para seguir siendo un destino turístico importante. Ya la construcción de la carretera San Víctor, Jamao al Norte, cruce de Sabaneta, está casi terminada. Nuestro senador estuvo supervisando los trabajos. Esta obra fue solicitada por resolución al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas. Senaduría de Espaillat trabajando, representación y gestión de un senador de acción. Porque cada paso que das para nosotros es importante. En Tienda Couro tenemos la mayor variedad de calzados importados desde Brasil. Marcas exclusivas para damas y caballeros con los gustos más exigentes. Calzados para cada necesidad que incorporan la última tecnología en confort. 100% de garantía, mayor calidad y el más cómodo precio del mercado son las cualidades que nos distinguen. Visítanos en la Plaza City Center segundo nivel y en la calle Inver 76 Moca. Tienda Couro Brasil. Síguenos en Instagram y Facebook, @couro.rd. WhatsApp 809-520-0433. Moca, pueblo de hombres valientes y trabajadores, de tierras fértiles y productivas, de monumentos históricos que simbolizan las luchas y sacrificios en beneficio de lo que hoy apreciamos como Villa Heroica del Viaducto. Para continuar defendiendo nuestro municipio, los mocanos necesitamos un hombre como Danilo Almanzar, el Remeneo, como regidor en el Ayuntamiento Municipal, apoyando al doctor Miguel Guarocuya Cabral como alcalde por su seriedad y entrega total a su pueblo, por el Partido Moda, aliado al PRM. Danilo Almanzar, regidor, el Remeneo, 2024-2028, tu amigo y tu hermano. Déjate atrapar, déjate atrapar por el patatú, por el patatú. Déjate atrapar, déjate atrapar por el patatú, por el patatú. Venga Jumbo ya, venga Jumbo ya, venga Jumbo. Días para dejarte atrapar por miles de ofertas. El Patatús. Jumbo, lo máximo. Recojan que Super Cepín está de cumpleaños. Super Cepín sigue con sus buenos precios y desde ahora y hasta diciembre te da grandes premios instantáneos para celebrar su cumpleaños. Super Cepín, excelente lugar para comprar. Y en su quinto aniversario está premiando a sus clientes con grandes rifas todos los días. Con 1,000 pesos o más que consumas, adquieres un boleto para participar en todas las rifas diarias y en la grandota de fin de año. ¡Qué sazón que tiene orégano! ¡Tiene miedo! Y el 29 de diciembre, Super Cepín dará un jonrón con las bases llenas con la rifa de una Jeepeta Beijing 0 kilómetros. ¡Qué golpe! Este sorteo será celebrado a las 10 de la noche en el programa Más con Dania por Televiaducto. ¡Recojan que Super Cepín está de cumpleaños! Muchas veces me pregunto, ¿y el actual alcalde cumplió con lo que prometió? ¿Fue leal a los que lo llevaron a su triunfo? ¿Ha logrado alguna transformación importante en el municipio? ¿Se puede confiar en él? Es una gestión de muchos no y pocos sí. Muchas promesas y pocas realidades. Sepan los amigos del gobierno, compradores de voluntades, que en este pueblo
no se le volverá a engañar. Nunca alcanzarás lo que quieres si no te atreves a hacerlo. ¿Crees tener lo necesario para vestir el uniforme militar? Demuéstralo ingresando al ejército. Visita www.ejército.mil.do para más información. Expertos esperan por ti para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto que garantiza Toyota a sus clientes con piezas originales de la marca. El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Moca. Más cerca, más seguro. Síguenos en Espaillat Service. Pruebas. Para algunos, una palabra que significa un gran trabajo. Para otros, es el trabajo de su vida. Por eso, en Referencia al Laboratorio Clínico, tenemos cientos de pruebas para que todo lo que pase en la vida, juntos lo podamos superar. Pruebas que nos prueban. Referencia al Laboratorio Clínico. Se le nota que ahorran a PAP. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorren APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! A sola, tu imaginación, Colchotela, tiene más y mejor. Para garantizar más belleza y terminación, Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Para tu imaginación. Toxiba, su 60 aniversario. Te monta, te monta, te monta en un carro. Un carro nuevo tiene para ti la cooperativa de criadores del Cibao, Copcibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visita el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Copcibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones aplican. Síguenos en nuestras redes, @Copcibao. Moca está de fiesta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre celebramos con júbilo las patronales Nuestra Señora del Rosario. Diariamente tendremos la Santa Misa a las 7 de la noche en la Iglesia del Rosario. Luego presentación de importantes agrupaciones musicales del país y locales. Además, actividades recreativas y culturales, todo en el entorno del Parque Duarte. Los eventos deportivos se realizarán en los diferentes barrios de Moca. Intégrate y vive a plenitud la espiritualidad y la alegría de nuestra patrona municipal. Fiestas del Rosario 2023, un año memorable. Invitan Comité Organizador, Gobernación Provincial y el Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas, con esta situación económica,
si tan solo consiguiera un préstamo. Calma, en la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado, porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones Inote, realizando sueños. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable, con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre. Pásala, que la nueva tarjeta de débito asoma. Es de lectura rápida. Pásala. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomar, dándote siempre más. De vuelta en su programa, lo mejor de todo. Vámonos ahora, señor director, a la número 6. Señores, haitianos están esperanzados con el envío de las fuerzas multi-internacionales a intervenir militarmente a Haití. Y nosotros, los dominicanos, estamos ahí, chequeando a ver qué es lo que hay. Vámonos a esta información cortesía de Espaillat Motor y de la finca Ranch. Vámonos allá. Bueno, va a haber sangre. En ese sentido, la diáspora haitiana tiene sus interrogantes de cuán pacífica será la participación de la ONU en la vecina nación. Va a haber enfrentamiento, porque es una cosa inevitable. Ahora, si los jefes de la pandilla se doblega, entonces va a haber una solución. Si no doblega, va a tener que meterle plomo. Los haitianos que residen en República Dominicana esperan la intervención permita la instalación de un gobierno estable. Algo bueno, un presidente nuevo, una nueva constitución, algo bueno para nosotros. A decirte la verdad, no espero mucho de esa intervención, pero yo tengo una mínima esperanza de esta intervención, porque me acuerdo la intervención más fuerte que había en Haití en 1994, que era americana. Mire, fue un fracaso. Mientras representantes de la sociedad civil dominicana, políticos, expertos en seguridad ciudadana y nacionalistas también apoyan la iniciativa internacional. La Fuerza del Pueblo ve con agrado la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear una fuerza multinacional para ir en auxilio de Haití. Nosotros entendemos que este es el primer paso para pacificar a ese país y luego poder entonces organizar unas elecciones que den autoridades legítimas. Que se mejore el registro civil haitiano, que se dote a su gente de documentación, que se dote de un documento de identidad a través de un registro electoral, que puedan organizar procesos, comicios creíbles. En la República Dominicana, los gobiernos que hemos tenido han sido benévolos con Haití, le han dado
oportunidad a ese pueblo para que pueda vivir del trabajo que realiza en la República Dominicana. Vámonos enseguida a la número 8, señor director, en donde los senadores del país están preocupados por la fecha para la intervención en Haití. O sea, que el Estado Dominicano completo, tanto ciudadanía civil como las autoridades del Senado, están preocupados. Vámonos allá. Es un triunfo de la diplomacia dominicana. Aunque favorecen la medida de intervenir Haití para reivindicar el orden constitucional en la vecina nación, congresistas de distintas bancadas reaccionaron preocupados ante la tardanza que se tomaría a concretizar la medida. Aseguran que la crisis social por la que atraviesa Haití constituye una amenaza para la región, por lo que insisten en que su intervención no puede postergarse. Por primera vez en este tramo de la historia, hay una acción de la comunidad internacional que busca pacificar y democratizar y volver el orden constitucional a esa hermana nación. Y hay que reconocer las ingentes acciones que ha hecho nuestro gobierno, principalmente nuestro presidente y nuestra cancillería, y hay que reconocerlo como un gran triunfo. Es que se pueda restablecer el orden y sobre todo garantizar la seguridad, no solamente de Haití, porque ya la seguridad de Haití afecta a República Dominicana y a la región. Y que en definitiva pues nosotros podamos tener tanto de aquel lado como de este lado una mayor tranquilidad. Los congresistas resaltaron además las medidas adoptadas por el gobierno dominicano para resguardar la franja fronteriza y garantizar la seguridad nacional. El presidente ha sido insistente en pedirle a los países, en pedirle a la ONU que venga aquí en auxilio de Haití. Porque en Haití lo que hay, no hay gobierno, en Haití lo que hay es un grupo de delincuentes. La fuerza multilateral a desplegarse en Haití como auxiliar de la policía de esa nación entraría en vigencia a finales de este año, lo que ha sido cuestionado por diversos sectores que demandan acciones inmediatas ante la inestabilidad social, política y económica que vive el vecino país. Miren, a todo esto, como están los haitianos en su país, mientras tanto aquí demostramos que tenemos prácticamente el interés de que todo marche muy bien, pero sería bueno que al gobierno, vamos a la número 5, vamos a recordarle a nuestro gobierno del presidente Luis Abinader que ha hecho todos los ingentes esfuerzos posibles y siempre ha estado muy pendiente de toda la situación, y desde aquí reconocemos el gran trabajo del presidente Luis Abinader, pues que se debe seguir resguardando la seguridad de los dominicanos en la frontera entre Haití y República Dominicana. Vamos a esta información, señor director. La solución al problema haitiano no está en esta isla ni en la República Dominicana. Está justamente en los organismos internacionales. La decisión de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad de ordenar el envío de una fuerza de paz a Haití encontró el respaldo de legisladores y otros sectores del país. Que se comprenda la necesidad de que ese estado fallido que hay en Haití pueda ponerse en orden. Gracias a Dios, este es un primer paso de avance. Vamos a seguir apostando a que pueda darse la recuperación de esta vecina nación de Haití, porque al final nosotros como dominicanos apostamos a que ellos puedan gozar del bienestar que nosotros estamos gozando también. Se trata de una intervención que, a consideración de la oposición política, debe contar también con un fortalecimiento militar en la frontera dominico-haitiana, que pueda evitar la penetración de bandas armadas que serán combatidas por la fuerza de paz. Puede haber una migración de la población haitiana hacia acá y sobre todo de las pandillas. Entonces, claro, mantener la frontera bien reforzada por lo que pueda pasar. Pero en términos migratorios debe mantenerse el control y de la misma. Y sobre todo, evidentemente, ante una acción militar de la comunidad internacional en Haití. Pero también estos congresistas apuestan a que la misión multinacional traiga consigo un amplio programa de desarrollo. Bueno, pues te diré que son unos de los logros de nuestro presidente,
y esperando en Dios que se unan también otros países y también que venga una intervención económica. Ojalá y no sea solo una intervención militar, sino que vengan las ayudas a ese pueblo, porque al final, si solo vienen a regularizar, a estabilizar la parte delincuencial, no va a generar ningún beneficio ulterior. La misión que la ONU enviará a la empobrecida nación haitiana estará encabezada por Kenia, un país africano con experiencia en este tipo de intervenciones, actualmente con 5.000 de sus efectivos militares imponiendo el orden en Somalia. Tengo por ahí la invitación, Elvis, de recibir a los mocanos residentes en Santo Domingo, quienes ya están prácticamente con nosotros. Vamos para Moca. Vámonos para esa Moca ecoturística y cultural en el viaje de retorno 2023. Este domingo 8 estaremos celebrando el Día del Mocano No Residente. Así que Moca sigue de fiesta y vamos a recibir a nuestros amigos y hermanos mocanos residentes en Santo Domingo y fuera de la República Dominicana. A propósito de esto, tengo por ahí también una imagen de una actividad bellísima que sigue el curso de la celebración de estas fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario. Esto es un acto de inauguración de dos exposiciones simultáneas del Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón. Esto está siendo ahora celebrado en el edificio del Ayuntamiento de Moca, en el Salón de Acto Juan Morris Durán. Vamos allá para vivir este momentito también que vive la mocanidad, porque nosotros somos un pueblo de paz. Vámonos allá. Recibimos con un cariñoso aplauso a la Recibimos también a los. Sean todos bienvenidos a este Salón de Acto Juan Morris Durán, Salón de Acto del Honorable Ayuntamiento de Moca. El Comité Organizador de las Fiestas Patronales Nuestra Señora del Rosario 2023 y el Ayuntamiento de Moca, así como el Palacio Virreinal Diego Colón. Yo prefiero decir Palacio Virreinal Diego Colón y no Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón. El museo claro que está, pero el nombre histórico es Palacio Virreinal Diego Colón. Les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, sobre todo esta distinguida selección de jóvenes meritorios del Liceo Eladio Peña de la Rosa. Sean todos bienvenidos a este acto de inauguración de dos exposiciones simultáneas del Palacio Virreinal Museo Alcázar de Colón. Observar en donde hoy miércoles se está realizando este acto
dentro de las actividades de las fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario. Cabe destacar, como ya lo hemos hecho, el gran reconocimiento y mención especial al equipo, al comité organizador que ha estado de lleno día a día. Y sobremanera quiero dar mención especial a ese gran trabajo que está realizando dentro de esta comisión a Luis Quesada, uno de los principales promotores para que estas fiestas a Nuestra Señora del Rosario vuelvan a tomar el resplandor, el interés para todos los mocanos. Así que en este reconocimiento, en esta mención especial a Luis Quesada, que sea válida también a los demás miembros que conforman el gran comité coordinador y organizador de estas fiestas patronales a Nuestra Señora del Rosario 2023. Este es el programa Lo Mejor de Todo, edición estelar, en donde apoyando al baloncesto BSE, Baloncesto Superior de Espaillat 2023, estamos en esta programación especial de 11 a 12 del mediodía, miércoles y viernes. Yo soy Danilo Almanzar y estos que ustedes van a ver ahora son los mejores spot publicitarios que productor de programa pueda tener. Si usted no está ahí, solo debe de llamar al 809-729-7162 y sea parte de los patrocinadores que conforman los medios de la plataforma de comunicación social El Remeneo. Vámonos allá. Senaduría de Espaillat informa. Nuestro senador Carlos Gómez, junto a su fundación, hizo entrega a miles de estudiantes de nuestra provincia de útiles escolares en varias actividades. Allí, los jóvenes tuvieron un encuentro especial para el inicio de las clases junto a su kit educativo donado por el senador Carlos Gómez. Ya somos provincia ecoturística. El presidente Luis Abinader promulgó la ley 4123 que declara la provincia de Espaillat como ecoturística. Proyecto propuesto por nuestro senador Carlos Gómez. En lo adelante, nuestra provincia va a recibir más incentivos para seguir siendo un destino turístico importante. Ya la construcción de la carretera San Víctor, Jamao al Norte, cruce de Sabaneta, está casi terminada. Nuestro senador estuvo supervisando los trabajos. Esta obra fue solicitada por resolución al presidente Luis Abinader y al ministro de Obras Públicas. Senaduría de Espaillat trabaja representación y gestión de un senador de acción. Haz volar tu imaginación. Colchotela tiene más y mejor para garantizar más belleza y terminación. Colchotela. Ya usted tiene donde adquirir todo lo que necesita para tapizar y decorar. Colchones, telas y accesorios a precios de importador. Colchotela. Tunti Cáceres 35, Moca, 809-578-3404. Colchotela, tapicería y decoración. Todo para tu imaginación. Un carro nuevo tiene para ti la Cooperativa de Criadores del Cibao, Cop Cibao. Y con la rifa del carro, 5 iPads. Además, un Smart TV mensual. Fácil, generas un boleto con el incremento del ahorro, pagando al día tu préstamo o con la apertura de tus cuentas de ahorros y certificados financieros. Ven y visite el nuevo edificio de la División Ahorro y Crédito. Más cómodo, más amplio, con autocaja, como lo soñaste. Cop Cibao, somos grandes gracias a ti. Algunas restricciones se aplican. Síguenos en nuestras redes, @ Cop Cibao. Moca, pueblo de hombres valientes y trabajadores, de tierras fértiles y productivas, de monumentos históricos que simbolizan las luchas y sacrificios en beneficio de lo que hoy apreciamos como Villa Heroica del Viaducto. Para continuar defendiendo nuestro municipio, los mocanos necesitamos un hombre como Danilo Almanzar, el Remeneo.
como regidor en el Ayuntamiento Municipal, apoyando al doctor Miguel Guarocuya Cabral como alcalde por su seriedad y entrega total a su pueblo. Por el Partido Moda, aliado al PRM, Danilo Almanzar, regidor, el Remeneo, 2024-2028, tu amigo y tu hermano. Se le nota que ahorran a APAP. Participa en el Cero de Oro de APAP. Por cada 500 pesos de incremento o mantenimiento en tu cuenta, podrás ganarte uno de los 60 apartamentos del aniversario APAP y miles de pesos en premios. Ahorra en APAP para que también se te note. Descarga tu APAP móvil y hazte cliente ya. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. 60 años por tus logros. ¡Uy, ho! En este acto donde la dirección municipal le anuncia a Moca y al país de que Pedro será nuestro candidato a la alcaldía. ¡Bueno, querido Mar! Y por ello quiero reconocer y agradecer el esfuerzo donde todos ustedes, apreciados compañeros y compañeras, que me acompañaron y se comprometieron con la posibilidad de ser un candidato a diputado con posibilidad de ganadoras. Hemos puesto de lado nuestras aspiraciones, nuestras condiciones que teníamos para ganar una candidatura a diputado, porque justamente el deber nos llama. Recojan que Super Cepín está de cumpleaños. Super Cepín sigue con sus buenos precios y desde ahora y hasta diciembre te da grandes premios instantáneos para celebrar su cumpleaños. Super Cepín, excelente lugar para comprar. Y en su quinto aniversario está premiando a sus clientes con grandes rifas todos los días. Con 1,000 pesos o más que consumas, adquieres un boleto para participar en todas las rifas diarias y en la grandota de fin de año. ¡Qué sazón que tiene orégano! ¡Tiene miedo! Y el 29 de diciembre, Super Cepín dará un jonrón con las bases llenas con la rifa de una Jeepeta Beijing 0 kilómetros. ¡Qué golpe! Este sorteo será celebrado a las 10 de la noche en el programa Más con Dania por Televiaducto. ¡Recoja que Super Cepín está de cumpleaños! Expertos esperan por ti para darle a tu vehículo el mantenimiento y servicio de mecánica correcto que garantiza Toyota a sus clientes con piezas originales de la marca. El taller autorizado Toyota está en Espaillat Motors Moca. Más cerca, más seguro. Síguenos en Espaillat Service. Nunca alcanzarás lo que quieres si no te atreves a hacerlo. ¿Crees tener lo necesario para vestir el uniforme militar? Demuéstralo ingresando al ejército. Visita www.ejército.mil.do para más información. Tus espacios serán lo que haces de ellos. Y en Ashley Comercial tenemos de todo para que los ocupes a tu gusto. Muebles y electrodomésticos en gran variedad de marcas y modelos. Además, accesorios decorativos para tu hogar. Seguimos brindándote el servicio más confiable con la garantía que te mereces. Ven a nuestra tienda principal en la calle José María Michel, esquina Córdoba, o a nuestra sucursal en San Víctor. Ahora también estamos para ti en la calle Antonio de la Maza, próximo al mercado, con una sucursal más y un centro de reparación de todos los artículos para el hogar. 809-577-6290 y 809-578-5039. Ashley Comercial, con los mejores precios siempre.
Moca está de fiesta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre celebramos con júbilo las patronales Nuestra Señora del Rosario. Diariamente tendremos la Santa Misa a las 7 de la noche en la Iglesia del Rosario. Luego presentación de importantes agrupaciones musicales del país y locales. Además, actividades recreativas y culturales, todo en el entorno del Parque Duarte. Los eventos deportivos se realizarán en los diferentes barrios de Moca. Intégrate y vive a plenitud la espiritualidad y la alegría de nuestra patrona municipal. Fiestas del Rosario 2023, un año memorable. Invitan Comité Organizador, Gobernación Provincial y el Ayuntamiento de Moca. Pasión por un pueblo. Soñar es muy fácil, allí lo tienes todo. Pero cuando despiertas... Con esta situación económica, si tan solo consiguiera un préstamo... ¡Calma! En la realidad también puedes lograrlo todo, pues ya cuentas con Inversiones Inote para brindarte esa mano que tanto necesitas. Préstamos comerciales, personales, de vehículos, hipotecarios, también compra y venta de dólares, seguros para vehículos y agencia de viajes, donde te brindan la opción de financiar tus vacaciones, todo con la más baja tasa de interés del mercado. Porque Inversiones Inote nació para ofrecerte esas facilidades que tanto necesitas. Me hacía falta esa mano. Calle Rosario 129, al lado del Materno Infantil de Moca. Inversiones y Note, realizando sueños. Dedicados al desarrollo urbanístico por más de 15 años. Residenciales internacionales, brindando confianza y seguridad. Tenemos solares disponibles en los lugares más exclusivos de Moca, La Vega, Salcedo, San Víctor y Cayetano Hermosén. La forma más económica y segura para adquirir su apartamento o solar. Separe ahora su solar con $100 de inicial y 50 semanal. Su apartamento, $600 de inicial y 120 semanal. Residenciales internacionales, haciendo su sueño realidad. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. Con la nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana, puedes comprar en tu establecimiento favorito dentro y fuera del país, pagar por internet, acreditar dinero a otras cuentas y retirar en cualquier cajero automático. Pásala, a confianza pásala. Moderna, segura y versátil, con chip inteligente que permite leerse a distancia. Solicita tu nueva tarjeta de débito Visa de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos. Asomap, dándote siempre más. Vámonos a esta próxima información, señor director, la número 9. El ministro de Salud reitera el llamado a vacunarse contra la influenza. Vamos a esta información. Influenza, los procesos gripales, virus, adenovirus, virus sincitial, es lo que está aumentando ya. Entonces, el proceso respiratorio, ustedes van a ver que va a comenzar a aumentar, y lo que la población ahora sí tiene que ayudarnos con la vacunación. La vacuna está disponible en los diferentes centros de vacunación. En la red pública son gratis y la población envejeciente y también con riesgo de enfermedad respiratoria también debe accesar a estos tipos de servicios. Sobre los casos de dengue, el ministro de Salud asegura que están disminuyendo, pero que las autoridades continúan con la intervención en los sectores más vulnerables para prevenir la enfermedad ocasionada por la picadura de un mosquito. Con esta información, con la bendición de Dios, con la atención de todos ustedes, el trabajo en equipo, llegamos por hoy a este programa Lo Mejor de Todo, edición estelar, esperando a Moronta. Que Dios nos bendiga y que todos los que podamos disfrutar ahora de los alimentos, también tenemos la oportunidad de disfrutar el alimento de la información. Lo que viene es mi amigo y mi hermano, Fernando Moronta, al mediodía.